Ok, buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida al seminario virtual en el año organizado por la Embajada de Estados Unidos en colaboración con la Comisión Fulbright del Perú. Este webinar se realiza en el marco de la celebración del Día de la Tierra, celebrado el 22 de abril, y es parte de una serie de webinars que estaremos llevando a cabo en el contexto de la celebración del 60 aniversario de la Comisión Fulbright en Perú. El tema que discutiremos hoy es retos que el Perú enfrenta para la conservación de sus recursos naturales. Ya que, como sabemos todos, Perú es un país rico en recursos naturales. Contamos con 84 de los 104 ecosistemas del planeta, 25 de los 32 climas existentes, tenemos la cuarta mayor selva tropical del mundo. Sin embargo, estos valiosos recursos naturales están seriamente amenazados por actividades como la tala ilícita, la minería ilegal e informal. Para conversar sobre ello, hoy nos acompañan tres exdecanes Fulbright, especialistas en temas de medio ambiente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Marielena Gutiérrez, soy ingeniera industrial de profesión. Tuve la oportunidad de hacer una maestría en Sustainable Development and Conservation Biology en la Universidad de Mérida. Y actualmente trabajo en la empresa consultora sobre el cambio climático en Perú, Libero. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es María Luis Pizamori. Soy abogada por la Pontificia Universidad Católica y gracias a Fulbright tuve la oportunidad de hacer una maestría en la Universidad de Georgetown en negocios internacionales y me desempeño actualmente como presidenta de el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental adscrito al Ministerio de Ambiente. ¿Qué tal? Mi nombre es Marta Aldana, soy abogada de la Universidad de Lima. Tuve la oportunidad también a través de una beca de la Fulbright de estudiar una maestría en Derecho Ambiental Internacional y Comparado en el Washington College of Law, ¿no? Fue una gran experiencia en el año 1998, hace un buen tiempo, y bueno, hace más de 10 años que trabajo en entidades públicas en temas ambientales y actualmente soy consultora ambiental independiente. Ok, muchas gracias. Y bueno, antes de iniciar la conversación, me gustaría empezar compartiendo con el público algunas estadísticas sobre la depredación de recursos naturales en nuestro país. Tenemos que, según el Organismo de Supervisión de los Recursos Naturales, Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, perdón, o SINFOR, la tala ilegal y selectiva de especies valiosas como la caoba y el cedro genera pérdidas por más de 250 millones de dólares anuales al Perú. Sobre la minería ilegal, en Madre de Dios, esta actividad ya ha devastado más de 50.000 hectáreas de bosques, sin contar árboles muertos en pie, lagunas y pantanos destruidos. Esta información viene del Ministerio del Ambiente. Sobre los glaciares, el 71% de estos, los glaciares tropicales del mundo, están ubicados en el Perú y un 22% de la superficie de estos glaciares ha desaparecido en los últimos 30 años. Se estima que en los próximos 10 años todos los glaciares por debajo de los 5.000 metros podrían desaparecer. En lo que respecta a residuos sólidos, el 62% de estos se depositan en barrancos, ríos y terrenos baldíos. Entonces, para iniciar la conversación, les voy a hacer una serie de preguntas. En primer lugar, ¿cuáles creen ustedes que son los factores socioeconómicos que conllevan a la depredación de los recursos naturales en el Perú? Marilena. Bueno, la verdad que son preguntas que ya han venido siendo estudiadas por muchos años en el país, ¿no? Y yo creo que tengo dos respuestas, unas sectoriales y otras que son más transversales. En las sectoriales, en el caso, por ejemplo, de agua, es que nosotros en Lima, que es la ciudad más importante del país, somos una ciudad semidesértica, donde el agua que consumimos proviene ya sea de los glaciares tropicales o de las pocas precipitaciones que tenemos. Entonces hay una explotación de la napa freática por diferentes actividades económicas, por ejemplo, la agricultura, la gran población que se sitúa en las costas, y una población que no necesariamente nuestros gobernantes, tanto de locales, municipales, como nacionales, se enfocan en el largo plazo. ¿Sí? Entonces ahí hay un gran problema con respecto a la utilización de los recursos, no al corto plazo de 5 años como son los periodos políticos, sino de largo, que son 30 años. En el caso, por ejemplo, de los glaciares, me hablabas del tema que es crucial, que no necesariamente es una actividad ilícita, porque es lícita, es el consumo de combustible que está originando el cambio climático. Entonces, el Perú es uno de los países más vulnerables que se ha demostrado por su alta dependencia con los recursos hídricos, pero también
por su diversidad biológica, ¿no? Entonces, tenemos ahí un reto muy importante que introducir el tema del cambio climático en las actividades de consumo y de producción, ¿sí? Ahí es lo que tenemos que, más allá de, y eso lo podrán contar nuestras compañeras, más allá del trabajo gubernamental que se tiene que hacer, hay una gran necesidad de trabajar con el sector privado. Y otro de los temas que también has hablado, has mencionado el tema de la tala, y tenemos que hablar más allá de la tala, ¿cuáles son las grandes causas de deforestación? El Perú, hoy por hoy, anualmente deforestamos aproximadamente 323.000 hectáreas por año. Y aún así, entre las mediciones que vienen profundizando el Ministerio del Ambiente, estamos hablando de 136.000 hectáreas por año. Y esto, si uno mira los 10 años atrás, esto se sigue incrementando. Tenemos grandes inversiones, grandes cooperación internacional enfocada en el tema, pero eso no lo estamos controlando. Y no solo es debido a la tala ilegal, estamos hablando también de actividades legales. Me refiero a la agricultura migratoria, ¿sí? A las carreteras que sin control de cuál va a ser el impacto se establece y ya se vienen construyendo, pero también actividades extractivas y la migración, la población no encuentra alternativas en la sierra y va hacia la selva. Entonces, hay una serie de aspectos, pero creo que no solo el tema transversal de la mirada de largo plazo que no hay en el país, tampoco hay una mirada multisectorial. Cada sector se enfoca en atender su sector, si es el tema minería, es solo minería, es el tema energía, es solo energía, pero no hay esa multisectorialidad que sí representaría estos retos que se enfrenta el país, ¿no? Bueno, sí, en efecto coincido con Marilina en que es un problema muy complejo que tenemos que analizarlo desde el punto de vista técnico, pero también social, político y económico. Yo me quisiera enfocar más por el tema del OEFA y por las competencias del OEFA, un poco el tema de la minería ilegal y sus causas sociales, económicas y hasta políticas, ¿no? Que justamente es un factor que viene disturbando obviamente la zona de Madre de Dios y causando gran impacto negativo en el ambiente. Y los orígenes de este problema pues están desde la época de los 80s, 90s, ¿no? En la crisis política, la crisis económica y obviamente la violencia política que vivió en el país en esos años, donde obviamente muchos ciudadanos pues migran desde las comunidades nativas, de sus poblados, a zonas en las que se les puede ofrecer un medio de subsistencia. Y aparece esta oportunidad de participar en actividades extractivas en zonas prohibidas, en zonas protegidas o en zonas de embargamiento. Y bueno, es una oportunidad de subsistencia y toman esa oportunidad de subsistencia, ¿no? Y ese es el origen un poco de que zonas como Madre de Dios, Ucayali, Loreto, digamos que sean copadas por digamos, situaciones de minería ilegal, ¿no? Son situaciones en las cuales se da una explotación en zonas prohibidas, obviamente sin ningún fundamento. Y eso ha originado ese tipo de minería, además que es una minería, en el caso del oro fundamentalmente, que causa un gran impacto por el uso del mercurio, en el cual se tiene obviamente que talar para crear, por ejemplo, plataformas para hacer, digamos, el tamizado del material para encontrar las pepitas de oro, ¿no? La minería aluvial que es típica en esta zona. Entonces, ese es el origen, digamos, social, político y histórico del problema de la minería. A veces recibo a partir del año 2012 que el Estado tiene una estrategia integrada, con lo que tú decías, involucrando a todos los actores pertinentes para tratar esto como un problema que no abarca un solo sector y no abarca una sola autoridad, ni el sector nacional o regional, sino que además abarca no solamente autoridades administrativas, sino también autoridades jurisdiccionales, ¿no? Y es obviamente los decretos legislativos que inician el proceso de interdicción de la minería ilegal, pero a la par, con un proceso de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, estableciendo categorías diferentes. Minería ilegal, aquellos que las realizan en zonas prohibidas, zonas protegidas. Y la minería de informal, si se quiere, que son de los pequeños y mineros y artesanales, mineros artesanales, que obviamente tienen que seguir un proceso de formalización que les asegure determinados derechos y que también se pueda controlar el impacto de sus actividades. Entonces, esos son los problemas. Previsionalmente hay otros factores externos, ¿no? El incremento del precio del oro exponencial, ¿no? Desde el 2003 al 2013, por ejemplo, ha ido el precio de $400 la onza a $1,400 la onza. Entonces, es un factor también importante. Y esa es la situación a la que hemos llegado ahora y que el Estado peruano, a través del sector ambiente, está impulsando y está cada vez realizando más acciones dentro de esta estrategia, ¿no? De interdicción de la minería ilegal, de formalización de los mineros artesanales y de pequeños mineros.
pero obviamente es una tarea que compromete a todos los sectores del Estado y también obviamente al sector privado. Sí, igualmente también coincido con ambas en el enfoque de mirar los temas estructurales que están detrás de estos problemas de gestión ambiental en sentido amplio, ¿no? La gestión ambiental comprende tanto los llamados temas marrones como también estos temas verdes relacionados a los recursos naturales y su adecuada explotación, ¿no? Tenemos el problema serio de la migración que se ha mencionado, ¿no? Que es un problema de masa de personas que por necesidad económica, temas de pobreza, se ven obligados a movilizarse a zonas que no están adecuadas para desarrollar las actividades que ellos regularmente llevaban a cabo, y entonces tienen una economía de subsistencia y a veces la falta de conocimiento también respecto de los riesgos ambientales, riesgos en la salud ambiental que se derivan de la utilización de ese tipo de materiales, en el caso de la minería ilegal o en el caso de la afectación que hace la construcción de carreteras, simplemente el impacto en la biodiversidad que se puede tener, ¿no? Y entonces hay temas estructurales de fondo, pero también hay temas concretos que los vemos en la vida diaria y a veces una falta de valores, ¿no? A veces sentimos una sociedad como que los valores están al revés, ¿no? Las cosas, digamos, por la necesidad económica no se ve, y los temas de fondo que deberían ser la ética, ¿no? Respecto de la naturaleza, mucho más allá de la necesidad de la sobrevivencia, ¿no? Y eso a veces se impregna también en las instituciones, ¿no? En el propio problema que tenemos con el centralismo en nuestro país, ¿no? Que a comparación de otros países como Estados Unidos, que tienen, digamos, el extremo del federalismo. Pero en nuestro país tenemos un sistema unitario donde lo que se ha querido avanzar en términos de descentralización a los gobiernos regionales, por ejemplo, para el combate a la minería ilegal o para otros temas, porque lo ideal, técnicamente hablando, es que los temas de gestión ambiental sean vistos por la autoridad competente para ver los temas en el lugar. Pero a veces los problemas de corrupción están ya acreditados y llevan a una mala gestión. Hace poco el Ministerio de la Contraloría General de la República ha emitido un informe donde ha informado claramente que los instrumentos de gestión ambiental correctivos, los que vamos a ver más adelante, no se están implementando, no se están siquiera evaluando. Hay 600 instrumentos que están en trámite y simplemente el gobierno regional no los evalúa. O pone a una sola persona para evaluar todos los instrumentos de gestión ambiental correctivos de la minería de pequeña escala, ¿no? Y a su vez eso se ve en los problemas de las aguas residuales, ¿no? En las aguas residuales tenemos el mandato legal para tener que hacer el tratamiento. Sin embargo, hoy en día es lo más común que las aguas residuales, sobre todo las domésticas, y eso es señalado en la Estrategia Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, y particularmente una última estrategia para el tema de calidad del agua, las aguas residuales domésticas llegan crudas a los cuerpos de agua. Y la autoridad competente para fijar ese tema, fiscalizar ese tema, por ejemplo, que es el Ministerio de Vivienda, dice, no, yo no soy competente, ¿por qué? Y he visto casos concretos donde dice que yo no soy competente debido a que esas aguas llegan crudas y tendrían que haber llegado a través de un sistema de tratamiento. Y solamente si sale como efluente de un sistema de tratamiento podría ser yo competente. Entonces vemos casos así que nos hacen preguntarnos sobre la institucionalidad, ¿no? Y hacia dónde vamos como país, ¿no? Y estamos preocupados, ¿no? Okay, entonces estamos viendo que hay deficiencias, ¿no? En este tipo de instrumentos legales, instituciones. En ese sentido, ¿cuáles son los instrumentos legales e institucionales existentes en el Perú, ¿no? Para combatir la explotación ilegal y la depredación de recursos naturales? Acá en Perú, si uno quiere buscar una ley para algo, la encuentras. Alguna estrategia para algo, la vas a encontrar. Son las leyes más lindas, preciosas, escritas. Recuerdo cuando estaba el proceso de TLC con Estados Unidos, lo único que pedían Estados Unidos era, cumplan con su ley. No quiero que hagas más nada. Yo cumplo con la mía. Pero cumplir nosotros nuestra ley era completamente complejo. Porque además nuestras leyes, y ese es un reto para acá, nuestras leyes abogadas, nuestras leyes son tan generales que no se tiene claridad quién hace qué. Hemos vivido en el Perú un proceso de descentralización, ¿no? Como les cuento, ¿no? Gran población del país vive en Lima, el centro económico es Lima. Hemos pasado por un proceso de descentralización, pero trunco, ¿sí? Hay muchas, por ejemplo, hablando de la tala ilegal y la deforestación, conversando hace poco con la gente de CERFO, y están en el propósito, ¿cómo hacemos para reforestar? ¿Está deforestado? ¿Cómo reforestamos? ¿Sí? Pero entre ese proceso de centralización que se le ha otorgado a los gobiernos regionales algunas facultades, ese gobierno regional no se le obliga a hacer muchas cosas. Y entonces CERFO, que tiene la misión, tiene que ir prácticamente a hacer un convenio. Por favor, gobierno regional, hagamos algo. Entonces ahí ese proceso, y eso se ha dado en muchos de los sectores, no solo en el tema forestal, en el tema agrícola, en el tema, por ejemplo, en el caso de las zonificaciones, muchos de los conflictos socioambientales, lamentablemente se llama socioambientales,
se dan porque no hay un ordenamiento. Es como si entran a tu casa y te dicen, ¿sabes qué? Yo voy a sacar un recurso de ahí, pero si es tu casa, ¿en qué momento me dijiste que me lo ibas a sacar? ¿Cómo hacemos un primero? ¿Cuáles son las zonas aptas para hacer las cosas? Y de ahí hagamos unos arreglos. Eso es sumamente complejo. Hasta ahora, ¿cuántos gobiernos hemos pasado que se habla de ese tema y no lo logramos? Entonces, a tu pregunta de qué cosa hay miles de cosas. Tú puedes encontrar estrategias de todo, leyes en todo. Más bien, acá debería que analizar qué falta para que eso se cumpla. Y acá hay algo bien interesante, que cuando uno, y hace poco vengo de una reunión en la que estábamos viendo los diferentes planes que hay en el Perú sobre el tema ambiental, el plana y todas las estrategias que hay, es interesante cómo no está presente para nada el sector privado. ¿Sí? Normalmente las acciones del sector privado no están siendo involucradas. Por ejemplo, hablamos de reforestación. Vamos a tomar un ejemplo de eso. ¿Sí? ¿En qué momento las leyes, los instrumentos, están promoviendo que hayan mecanismos financieros para que las diferentes tenedores, como le llaman, los dueños de estas pequeñas fincas de 4 o 5 hectáreas, puedan organizarse, puedan promover una reforestación, que puedan sacar su producto al mercado? ¿Sí? Porque si no hay mercado, el Estado poco va a poder hacer. Puede lograr establecer reglas claras, pero si el mercado no funciona, no hay incentivos claros a que haya esta actividad, va a estar compleja. O sea, la tarea es titánica desde el punto de vista público, si es que el sector privado no se importa. Por ejemplo, el tema del cambio climático. Vemos cómo la pesca cada vez más se está sufriendo colapso, por ejemplo, la chobeta, que es una de las principales que soporta la pesca en el país, ¿no? Estamos viendo cómo uno analiza la biomasa, cómo va cayendo. ¿Sí? Entonces tratamos de ver qué hace el Estado, pero el Estado no, ¿qué hace el privado? ¿Cómo hacemos para que diversifique? ¿Cómo hacemos para que no pierda? Pierden ellos, pierden la comunidad, pierden el empleo, pierden los demás. Entonces, creo que acá hay gran reto, y yo creo que hay que reconocer al Estado, sobre todo liderado por el Ministerio del Ambiente, cómo ha tratado de establecer leyes claras en todos estos 5 años. Pero ahora toca el siguiente, ¿cómo hacemos para que se termine la cadena? ¿Cómo hacemos que el sector, que el consumidor exija? ¿Sí? Que haya estas reglas claras, ¿no? Y continuar con este proceso de centralización. ¿Sí? Bueno, en efecto, como dice María Elena, el proceso de regionalización y la misma naturaleza transversal del tema ambiental y en concreto del que nos ocupan en la OEFA, que es la fiscalización ambiental, es transversal. Entonces, hay que conversar, hay que ponerse de acuerdo en muchos temas y eso es lo que hemos estado haciendo desde el OEFA. Para nosotros esta situación es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para constituir, para reforzar, para construir una institucionalidad en la fiscalización ambiental, que es lo que es fundamental en nuestro país. Entonces, en ese camino tenemos varias cuestiones concretas, ¿no? En el tema de la minería ilegal, pues el sector ambiente ya ha mencionado estos decretos legislativos que reglamentan el tema de la interdicción de la minería ilegal y los procesos de formalización para los pequeños y mineros y mineros artesanales. Entonces, el sector está empeñado en esas acciones y todos los organismos adscritos estamos apoyando en este esfuerzo. En segundo lugar, establecer también a propósito de las competencias, el tema, digamos, de los pequeños mineros y mineros artesanales, es un tema cuya fiscalización está a cargo de los gobiernos regionales. El OEFA, como es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ve los temas de mediana y gran minería en este caso concreto, ¿no? Entonces, ¿qué situaciones hemos visto en la práctica? Hemos visto en la práctica algunas situaciones en las que es posible que algún minero artesanal o un pequeño minero en realidad no sea tal, sino que haya hecho, por ejemplo, una distribución de las concesiones entre integrantes de una suerte de grupo económico. En esas situaciones, nosotros hemos comprobado esa situación y lo que hemos visto es que en realidad se construye esta ficción para evadir el cumplimiento de las mayores obligaciones ambientales que corresponden a aquellos que hacen mediana y gran minería. Y entonces ahí hemos entrado con procesos de fiscalización, ¿no? Apelando al principio de primacía de la realidad. Eso es lo que hemos hecho. Por el otro lado, nosotros como EFA somos el ente rector, ¿no es cierto?, del sistema de fiscalización ambiental. Entonces nosotros ejercemos tareas de fiscalización sobre los gobiernos regionales que tienen a su cargo el tema directo de la minería ilegal, los procesos de formalización de los pequeños mineros. Entonces nosotros hacemos una evaluación detenida. Hemos hecho un ranking, ¿no es cierto?,
para evaluar cuál es el desempeño y el cumplimiento de las obligaciones de estos gobiernos regionales y de las entidades de fiscalización ambiental. Y un rubro concreto de evaluación se refiere a el cumplir con las obligaciones para detectar y combatir el tema de la minería ilegal o pesca ilegal, por ejemplo. ¿No? Lo tercero que estamos haciendo, y creo que también es muy importante, en el EPA creemos que a la par, ¿no es cierto?, de usar los instrumentos coercitivos, multas, medidas correctivas, que son importantes para alinear las conductas de los agentes, y hemos sacado o inculquemos la cultura de cumplimiento espontáneo de las obligaciones, ¿no? Lo que realmente va a marcar la diferencia es que todos los ciudadanos, las empresas, los administrados, internalicemos la cultura de cumplimiento de nuestras obligaciones ambientales. Y para esto tenemos un mecanismo muy novedoso en la región, que es el mecanismo de el sistema de incentivos, ¿no? Que tiene básicamente dos grandes grupos de incentivos. Unos incentivos honoríficos, todo aquel que vaya a cumplir más allá de la ley, por ejemplo, instala una tecnología limpia, por ejemplo, tiene una campaña, por ejemplo, tiene un programa para forestación, ¿no? Todo eso es reconocido por el OEFA y las empresas que presentan estas prácticas y las empresas que, digamos, van más allá del cumplimiento de la ley, pasan a formar parte de un ranking de excelencia ambiental. Pero incluso las empresas que ya cumplen sus obligaciones también pasan a ser parte de un registro de buenas prácticas ambientales. Una experiencia que ha sido muy positiva para nosotros, hemos llevado a cabo a principios de este año el primer reconocimiento a estas buenas prácticas ambientales en las que hemos encontrado prácticas que van desde, por ejemplo, esfuerzos para conservar una especie casi en peligro de desaparecer o cambiar una matriz energética o, por ejemplo, campañas de forestación. Y todos esos esfuerzos están comenzando, digamos, a partir del año pasado y los estamos llevando a cabo con un interés de las empresas, porque creo que eso es lo más importante, internalicemos, ¿no es cierto?, incluso siendo una empresa que es bueno cumplir la normativa ambiental, que es aún mejor y más allá de la ley. ¿Por qué? Porque esto genera, obviamente, paz social. Si obviamente soy una empresa que cumple mis obligaciones, una empresa que va más allá incluso del cumplimiento, eso va a reducir el conflicto y vamos a tener una situación en que obviamente la inversión de esta empresa va a ser, digamos, una situación tranquila, sin situaciones de conflicto. Entonces, esas dos herramientas concretas estamos promoviendo en el EPA. Sí, igualmente, efectivamente en nuestro país tenemos una diversidad de instrumentos de gestión ambiental que finalmente son medios para el cumplimiento de las políticas ambientales y la política ambiental, que es la que marca el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, es el gran acuerdo sobre cómo resolver los grandes problemas ambientales. Entonces, sí es importante que aquellas cosas que están dichas como el camino para avanzar en esta solución de problemas, que sean o estrategias o normas, efectivamente vaya avanzándose en su cumplimiento, ¿no? Y efectivamente un medio es a través del incentivo, la promoción del cumplimiento, y otro medio es, a veces no hay otra opción que ejercer la potestad sancionadora, que es la función de la fiscalización en sentido estricto, ¿no? En el tema de la descentralización, yo creo que también es necesario acotarlo, que efectivamente vemos, como se ha mencionado, problemas con los gobiernos regionales, pero que también parte de un tema estructural, ¿no? La fiscalización, digamos, originalmente estaba en el ámbito del gobierno nacional y luego ha sido transferida a los gobiernos regionales. Pero a su vez los gobiernos regionales, cuando han recibido esas competencias, lo han recibido en el área encargada de la promoción de la inversión, que no son las gerencias de desarrollo económico de los gobiernos regionales. Y entonces la mirada, el enfoque de diferenciar la función fiscalizadora de la función promotora de la inversión, que fue la razón de ser por la cual se crea el propio OEFA, ¿no? Se crea la autoridad del sector ambiente, la autoridad encargada de la fiscalización, sacándola del ámbito del sector que promueve la inversión. Cuando pasan los gobiernos regionales, regresa nuevamente al área encargada de la promoción de la inversión, como son las gerencias de desarrollo económico. Y aún con el esfuerzo de crear algunas autoridades ambientales regionales, estas tampoco no necesariamente han llegado a integrar a todas las diversas direcciones regionales en su ámbito, para tener una mirada más transversal. Entonces, esa mirada que se tenía inicialmente de diferenciar esa función promotora de la inversión de la función fiscalizadora, incluido en los temas de recursos naturales, que fue la tendencia a nivel nacional, cuando llega a los gobiernos regionales, finalmente es revertida porque nuevamente cae en la promoción de la inversión. Y eso es lo que vemos, ¿no? Con los gobiernos regionales, en esa lógica de promoción de la inversión, minimizan, a pesar de a veces tener recursos,
para hacer efectivamente una fiscalización concreta en cada sitio, en todas sus competencias, no lo llevan a cabo adecuadamente, ¿no? O a veces también le falta la normativa de la autoridad nacional. Por ejemplo, en el tema de turismo, que tiene que ver directamente con un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, se ha transferido la competencia para hacer la fiscalización al ámbito regional, pero no se cuenta con un reglamento de gestión ambiental en el ámbito del turismo, ¿no? Entonces, cada una de las cosas tiene una importancia determinada, y una también muy importante, un instrumento de gestión ambiental necesario, es el ordenamiento territorial, que está establecido y, como se mencionaba, se da, pero no se cumple. ¿Y por qué? Porque tal como está formulado, no tiene naturaleza mandatoria. Y eso es un problema, yo creo, esencial en el ordenamiento territorial. Y que tiene además un impacto en la evaluación de impacto ambiental, en los estudios de impacto ambiental, porque a veces se les pide al que resuelve un estudio de impacto ambiental que resuelva un tema de ordenamiento territorial mayor sin previamente haber establecido que estas zonas son las adecuadas para estas finalidades, porque tiene esta vocación ecológica, digamos, este lugar, ¿no? Y entonces tenemos un problema que por norma sí expresa y, digamos, aceptada normalmente el ordenamiento territorial en nuestro país es preferencial, no da usos, no establece usos, digamos, que excluya otros usos, pero eso también a su vez parte de la realidad de la experiencia que se tuvo con los gobiernos regionales, que con la lógica del ordenamiento territorial comenzaron a hacer exclusión de actividades, sobre todo extractivas, ¿no? Entonces a veces ocurre eso, que la experiencia nos lleva a, digamos, situaciones críticas, y entonces retrocedemos en lo que creo que serían soluciones más a largo plazo, como sería ordenar primero el uso adecuado de los recursos naturales de acuerdo a la vocación que tiene cada lugar, ¿no? Okay. Gracias. Bueno, antes de continuar con nuestra tercera pregunta, invitamos al público que nos está siguiendo, viendo, para que formulen sus preguntas, que van a ser contestadas al final de las presentaciones. Continuando entonces, estamos a puertas de elegir al nuevo gobernante de nuestro país durante los próximos 5 años. ¿Qué creen ustedes que debe hacer, que debería hacer el nuevo presidente del Perú para enfrentar los problemas de creación de recursos naturales? Ya, esa pregunta me tomaría 3 horas, pero para hacerlo en 3 minutos, a ver, yo creo que algo importante, por un lado, digamos, un plano más técnico, es que tenemos que aclarar muchas de los vacíos legales que hay, ¿sí? Por ejemplo, en un momento hablaste de las basuras, ¿sí? Y Lima sigue creciendo. Hicimos un estudio hacia el 2050, ¿qué pasaría si el Perú continúa como viene comportándose en los últimos 20 años? Se le llama planificación ante el cambio climático, plan CC. Hicimos un escenario, ¿qué pasa si el consumo sigue igual, la población sigue migrando hacia las ciudades? O sea que la población urbana crecería en 2050 60%. Y su basura, ¿sabes cuánto crecería? 180%. ¿Cómo vamos a manejar esa basura? ¿Sí? Si todo sigue igual. Y hay un gran vacío legal de quién es la autoridad local, regional o sectorial que se tiene la obligación de manejar esos residuos, de gestionar esos residuos. O sea, ¿a quién le cae el peso de la ley si no lo hacen? Sí, es uno de los grandes problemas de vacíos que hay en la ley. ¿A quién se le enjuicia si eso no lo hace? ¿Sí? Eso es algo importante, un reto que habría que aclarar, y no solo el tema de la basura. Transporte, ¿quién no sufre con el transporte limeño? Ustedes que están tan lejos acá en la embajada. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se demora? Eso ni siquiera es tema ambiental por contaminación. Es un tema de productividad económica. Y hoy por hoy, el problema económico, no solo de Perú, de la región y del mundo, es que estamos en una desaceleración de la economía. ¿Qué toca hacer? Elevar la productividad. Un factor que está afectando la productividad del país es el tiempo de demora en el transporte, no solo ustedes, de todo el trabajo. ¿Sí? ¿Quién tiene la responsabilidad de ordenar el transporte? Está el gobierno regional de Lima, el gobierno regional del Callao, el Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda también, porque también le han otorgado facultades sobre movilidad. Y otra serie de instituciones más. ¿Quién es el responsable? ¿A quién se le enjuicia si eso no lo ordena? ¿A quién? Nadie. Se han venido haciendo muchos estudios interesantes. Se habla de crear una autoridad única del transporte. O sea, hay muchas iniciativas que vienen desarrollándose y eso debería continuar el siguiente gobierno. Rescatemos lo bueno que se viene haciendo para continuarlo. Eso es uno. Pero dos, algo importante también es, y hablando de la minería ilegal y el esfuerzo que ustedes están haciendo, MINAM, OEFA y todas las instituciones sobre controlar un poco la minería ilegal. Pero vuelvo y repito, disculpen que sea insistente con esto. Mientras que no hay un modelo económico que le dé alternativas a esos pobladores que son los que están
yendo a destruir estos ecosistemas que por cientos de años se han mantenido. Si no conseguimos alternativas, va a continuar. ¿Sí? Entonces, mientras que no, y ese creo que es el gran reto para los cinco años que vienen, es cómo involucrar al sector privado dándole alternativas de negocio. Por ejemplo, hay iniciativas muy interesantes, también apoyadas por el gobierno de Estados Unidos a través de USAID, de cómo buscar alternativas para esos cocaleros, cómo le damos, cómo le conseguimos esa visión de largo de toda la cadena de negocio para que puedan sacar café bajo sombra. Pero no solo capacitándolos, sino dándole qué es lo que toca hacer, quién sigue la cadena, quién exporta, quién le compra, cómo hacemos eso con la madera. Los retos están bien grandes, somos un país riquísimo. Es más, ahora tenemos un gran problema porque somos tan ricos en recursos energéticos que tenemos demasiado gas. Tenemos mucho gas, tenemos mucho hidro, no sabemos qué hacer y seguimos pagando la luz muy cara, ¿sí? Y eso que lo estoy hablando en un lenguaje muy coloquial, ya deja de ser ambiental. Y ese es algo bien importante. Hay que desambientalizar esta discusión. Esto es de desarrollo, ¿sí? ¿Cómo pensamos esto de largo plazo? Pero claro, es complejo. Para un gobierno local, urbano, que tiene 3 años de elección o 4 años, y un gobierno que solo piensa en 5 años y cómo conseguir electores, ¿cómo hacemos para que piense de largo plazo? Yo creo que cuando le hemos mostrado, y esto es un ejercicio interesante que hicimos de mitigación en el caso de Plan CC, que fue el ejercicio 2050, ¿y qué opciones tendrías que sea rentable? Los privados consideraron, oye, qué portafolio de proyectos tan interesante, yo quiero. ¿Cómo hacemos eso para otros sectores? ¿Cómo hacemos eso para hacer un uso del suelo adecuado? O sea, y seguimos en un país demasiado rico, pero no tenemos la capacidad para decidir qué hacer eso, pero a largo plazo. No ahorita, no pensemos cómo hacemos uso de ese recurso extrayéndolo, no cómo lo convertimos en un bien, un servicio que después me pague más. Por ejemplo, se están hablando de cómo hacer que esas plantaciones, y disculpen, pero que vengo con el chip de lo forestal, porque vengo con un proyecto forestal, cómo hacemos que eso se convierta más bien en un fondo de pensiones a largo plazo, que en 20 años me aseguren una rentabilidad de ingresos por venta de madera. Dije, yo compro, porque me van a dar más y de repente, bueno, veamos cómo funciona ese modelo de negocio. ¿Sí? Entonces yo creo que el reto es, uno, desambientalizar esta discusión. No es los verdes, no son los que nos denominaron perro del hortelano, no somos los que no queremos que haya progreso. Queremos. Necesitamos saber desarrollo. Si no hay desarrollo, no hay crecimiento económico sostenible, va a haber más pobreza. Pobreza es igual a depredación, igual a impacto del cambio climático. Entonces, ¿cómo hacemos para ensayar estos ejercicios de largo plazo y quitarnos ese chip ambiental, ¿no? Bueno, yo, hay algunas precisiones, ¿no? Yo sí considero muy importante el tema de la institucionalización, de la institucionalidad del tema ambiental en el Perú. Y creo que en el sector ambiental en este periodo se ha hecho un esfuerzo gigantesco y se sigue trabajando día a día desde los adscritos y desde el propio ministerio para construir esta institucionalidad que es básica para tener reglas claras y predecibles. Y el tema ambiental, por definición, es un tema transversal. En un país complejo con autoridades nacionales, regionales, locales, administrativas, jurisdiccionales y de control. En esa complejidad es que el Perú tiene que trabajar el tema ambiental como según su naturaleza. Un tema que es transversal, que no puede hacerse desde una mirada parcial. Respecto a las competencias, en realidad no hay vacíos legales en la medida de que sí hay autoridades claras. Temas de residuos sólidos, por ejemplo, las municipalidades son competentes, ¿no? Residuos sólidos municipales se llaman. Entonces, hay una normativa que lo que ha hecho el OEF en ese sentido, como ente rector del sistema de fiscalización, es una estrategia de discusión en la que continuamos trabajando para que el ciudadano, ¿no?, sepa a qué autoridad ir y cómo reclamar sus derechos. Entonces, en este tema hemos trabajado nosotros intensamente, no solamente evaluando a las entidades de fiscalización ambiental como las municipalidades a cargo de los residuos sólidos, sino de por los gobiernos regionales, como en temas de minería, pequeña minería y minería artesanal, sino también obviamente llegar a la población, llegar hasta el colegio, llegar a la universidad, ¿no? Y para eso nosotros hemos trabajado matrices y obligaciones ambientales, porque es cierto, hay una confluencia de autoridades que es consecuencialmente del proceso de regionalización que está en marcha y que va a continuar y que en la situación en que estamos tenemos que sacar adelante. En esa medida, nosotros, ¿no?, hacemos eventos de capacitación, hacemos eventos de acompañamiento, porque obviamente, como decía Marta, de la noche a la mañana te dan una competencia, entonces tú estás frente a un gran problema que es muy complejo. El OEFA como ente rector
del sistema está acompañando a las entidades de fiscalización ambiental. Hay jornadas de capacitación, desde el tema de la gestión, que es un tema estratégico fundamental en la administración pública. No solamente decirle, estas son tus obligaciones, porque obviamente, como las normas son complejas, hay que analizarlas, obviamente hay que procesarlas, hay que además ponerlas en términos sencillos para que las entienda tanto una autoridad administrativa como un escolar, como un administrado, como cualquier persona para que reclame su derecho. La información es poder y en eso estamos trabajando intensamente. Tenemos además en nuestra web una matriz de competencias, porque es cierto, el tema es complejo y hay que difundirlo y hay que profundizarlo. Entonces, para mí, y en mi concepto, hemos avanzado muchísimo en ese tema. El tema ambiental no se afronta desde un solo punto de vista. Hay temas, obviamente, de inversión, hay temas de educación, hay temas de salud, hay temas de supervivencia, hay temas de ofrecer otras alternativas, ¿no? Desde esa mirada, desde un enfoque global es que estamos analizando. Por eso nuestra perspectiva es que en las futuras gestiones lo que tiene que hacerse es continuar con esta institucionalidad que estamos construyendo juntos, profundizar en justamente los temas de coordinación, colaboración, difusión de competencias entre las autoridades. Hay que fortalecer también el tema desde el punto de vista de que los responsables por determinadas funciones de fiscalización asuman sus competencias. El OEFRA, por ejemplo, ha puesto conocimiento de la Contraloría en los casos de funcionarios municipales o de gobiernos regionales que no han cumplido con sus obligaciones, incluso ha presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía para que se actúe todo el peso de la ley sobre quienes no cumplen sus funciones. Entonces, esto es parte. Y la otra parte es obviamente el acompañamiento al tema de regionalización. Continuar, además, yo creo, con la política de fiscalización ambiental que tiene OEFA, que es promover este desarrollo sostenible, ¿no? Ese equilibrio, que es todo un arte, de encontrar el tema, ¿no es cierto?, de el derecho que todos tenemos a un medio ambiente sano y equilibrado con el derecho a las inversiones. Y esa mirada de desarrollo sostenible, no de una mirada punitiva, sino de una mirada, obviamente, de crear una internalización de la cultura de cumplimiento ambiental, es que creo que yo debería seguirse trabajando. Sí, en el tema de qué hacer en esa nueva etapa de gobierno, deberíamos, creo, diferenciar entre los tipos de problemas de los que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, por un lado, una forma de atacar diferente es respecto de los recursos naturales renovables y otra de las no renovables o de las industrias extractivas. Y bueno, hay temas que son transversales a todo eso, como es el tema de los residuos sólidos, donde también coincido con Marita, de que están establecidas las autoridades, sí. Otra cosa es que haya la sensación de incumplimiento y que las propias autoridades no tengan el conocimiento claro de que tienen que ejercer esas funciones, pero existen competencias tanto municipales como también sectoriales en el tema de la gestión de los residuos sólidos. Entonces, regresando al tema de los recursos renovables, es un gran reto que tiene que ver con el involucramiento de la población y con hacerles ver la diversidad de opciones que tienen del uso de los recursos naturales, no como tradicionalmente se tenía, por ejemplo, en el tema de la minería, solamente el bosque, sino todos los recursos alrededor del bosque, los servicios ecosistémicos o el desarrollo de actividades turísticas, todo más allá de un solo recurso, y que la gente se siente involucrada en el uso racional y sostenible del recurso. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con Cernam, que ellos son quienes autorizan el uso de los recursos naturales dentro de las áreas protegidas. Inicialmente había una situación, digamos, generalizada de uso informal, ¿no? Sin autorización. Había un proceso de formalización, se les ha llegado a dar los permisos, se tienen ahora esos derechos, pero sin embargo luego tenemos el problema de que las condiciones que están pasando en esos permisos no se cumplen. Entonces el problema es, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos el derecho y regresamos al estado de informalidad previo? Igualmente en el caso de aguas, el mismo Ministerio de Agricultura está promoviendo un proceso de formalización de los derechos de agua y muchas veces inclusive está aceptando que en zonas donde existe declaratorias de veda, que por ejemplo en el caso de Ica existe hace 40 años declaratorias de veda, inclusive en esos lugares se va a permitir que se puedan formalizar esos derechos de agua, no, o sea, digamos, poniendo inclusive en riesgo el propio recurso natural, y entonces el problema es que no se llega a asegura la sostenibilidad del recurso, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar directamente con el tema social y ambiental para hacer sostenible el uso de los recursos renovables. Y en cuanto a los recursos no renovables, extractivos, el enfoque creo yo que debería dar un énfasis en las regulaciones sustantivas, en las normas sustantivas, porque todo esto lo que hace es fiscalizar las normas ya establecidas a nivel sectorial, si bien son establecidas a nivel sectorial y requieren la opinión favorable del Ministerio del Ambiente, que es el sector el que las regula.
Pero en esas normas uno las ve realmente, ¿qué encuentra uno de cosas de prevención? Muy poco. La idea es que la prevención de la contaminación y el progreso en el uso sostenible de los recursos naturales finalmente debería estar establecida como una suerte de mandato y similar a la lógica de la jerarquía de la mitigación que existe en el ámbito de la biodiversidad. ¿No? Sin el que la regla de la jerarquía de la mitigación es el orden, es primero se evita, luego se minimiza, luego se rehabilita y finalmente se compensa. Y en los temas también de contaminación ambiental derivada de la extracción de recursos naturales también deberíamos ir por un similar camino. Pero no, en el caso, por ejemplo, de la legislación ambiental minera, está dentro del lineamiento de la necesidad de la prevención, está dentro de las políticas que debe adoptar el titular de la actividad minera que debe incorporar la prevención. Pero cuando uno va directamente a las reglas establecidas para la evaluación de impacto ambiental, no está dicho que primero tenga que prevenir y recién al final llegar al momento de tener que disponer, sino directamente el titular dispone un sistema de tratamiento y disposición final, por ejemplo, de residuos sólidos, ¿no? Y no se le obliga necesariamente a tener que incorporar la prevención dentro de su esquema productivo, ¿no? Igualmente, en el caso de otras actividades, por ejemplo, la actividad agraria, que también tiene un reglamento de gestión ambiental agrario desde el año 2012, está establecido como una obligación, que podríamos decir que es fiscalizable, de tener que prevenir. Sin embargo, en ese caso el problema es justamente la fiscalización, ¿no? Porque tenemos institucionalidad, una autoridad de nivel nacional que tiene a 4 personas muy limitados recursos para poder hacer una fiscalización efectiva de esta normatividad, ¿no? Aparte de los temas complejos que se tienen en el ámbito del sector agrario, ¿no? Entonces yo creo que el énfasis en ese tema debería ser el tema de la regulación sustantiva en la prevención para asegurar efectivamente una gestión ambiental que inclusive en el ámbito de lo forestal se está señalando la necesidad de la mirada preventiva, ¿no? Pero eso debería estar en las normas sustantivas porque la autoridad de fiscalización, como digo, verifica lo ya regulado, ¿no? Ok, gracias, Marta. Nuestra última pregunta. ¿Qué experiencias, herramientas, conocimientos se pueden aprovechar del modelo de Estados Unidos o de otros países para combatir la depredación de los recursos naturales en nuestro país? Bueno, hay algo que también no solo Perú, sino muchos de los países latinoamericanos adolecemos, es de lo que ni siquiera existe, creo que la traducción, una palabra exacta para eso, enforcement. ¿Sí? Y entonces eso es algo que Estados Unidos tiene mucho que enseñar y creo que nosotros tendríamos mucha capacidad para poder aprender de cómo tienen todos estos instrumentos, ¿no? De lograr aplicar la ley, ¿no? Es más, creo que enforcement, no sé cuál es la traducción en español, cumplimiento, fiscalización. Bueno, ahí empieza el debate. Claro, entonces, claro, esa palabra como que no existe, inclusive en nuestra traducción en español, hay interpretación. Entonces, creo que ahí tenemos un área de cooperación bien interesante, ¿no? Por otro lado, los sistemas de información y la tecnología que tiene Estados Unidos es algo que nosotros también podríamos recibir, no solo Estados Unidos, también de otros países. El NOAA, por ejemplo, su sistema de monitoreo para el tema de pesca, y no solo de pesca, sino gestión de riesgos. En el caso de sistemas de georreferenciados para saber cómo está avanzando no solo la tala ilegal, sino la deforestación, cómo va avanzando la agricultura migratoria, es algo que podríamos nosotros tener, aprovechar mucho de esas fortalezas que tienen en los Estados Unidos. Pero hay otro tema también importante que es la mirada de futuro, ¿sí? Y esto lo hemos visto con las últimas y loables acciones que ha establecido el gobierno actual de Estados Unidos sobre su política de cambio climático, ¿no? Sobre su política de largo plazo, inclusive por defensa nacional, por un criterio de salud, cómo eso puede afectar los años de largo plazo, es algo que también podría ayudar muchísimo para el Perú. El Perú ha dado una manifestación clara, evidente y multisectorial de cómo haberse comprometido con el reciente Acuerdo de París, donde ha hecho unos compromisos al 2030. ¿Cómo en Estados Unidos y la cooperación internacional en general nos pueden ayudar a lograr que ese anhelo que hemos hecho de 30% de reducción de emisiones al 2030, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo nos organizamos para hacerlo? Recursos tenemos, recursos humanos tenemos, voluntad tenemos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Entonces, eso es algo sumamente importante que sería, no solo de Estados Unidos, sino también de otra cooperación, pero algo también importante son ejemplos ya específicos, ejemplos de campo. Por ejemplo, hemos estado involucrados en Iberula en un proyecto importante que es el PAC, no sé si no lo he escuchado, el Programa de Adaptación al Cambio Climático en Cusco y Apurímac.
acá y ellos son donde inclusive son más alejados de la ayuda del Estado, de la legalidad, del apoyo del sistema, ¿no? Del sistema económico, del sistema de provisión de bienes y servicios. Y ellos, por ejemplo, a través de este proyecto, que ha sido en este caso con cooperación internacional, por supuesto con la colaboración del Ministerio, conocido con el Ministerio del Ambiente, ellos, los pobladores, han aprendido a cómo lidiar con esta falta de agua. ¿Tienen estrés hídrico? ¿Dónde van a sacar? ¿Construir en grandes reservorios? ¿O tendrían que elaborar un proyecto de inversión pública sumamente complejo que para ellos no pueden acceder? ¿Qué han hecho? Han adoptado las prácticas ancestrales, ¿sí?, de siembra y cosecha de agua. ¿Cómo hacemos para que los yayachis, que son los maestros, enseñen a las familias a construir sus propios reservorios naturales, ancestrales, en las zonas altas de las cuencas? Eso, a través de la cooperación, ha ayudado y ahora hay más familias que quieren hacerlo. ¿Cómo hacerle frente al cambio climático, alejados un poco de este sistema, pero que en la práctica les va a ayudar? Creo que ese tipo de iniciativas muy lindas, como las que se vienen haciendo en estas regiones, que son los más afectados, los que son de pobreza o de pobreza extrema, pueden beneficiarse. Y un último tema que sí me gustaría también proponerles es hacer un ejercicio también de largo plazo, pero para que el Perú se adapte a lo que se viene. Si bien nos hemos comprometido que vamos a luchar contra el cambio climático, los efectos se están viendo cada día. En la pesca, en el sector de agricultura, en la exportación, la agroexportación, lo estamos viviendo. Y con el agua lo vamos a ver de acá a unos 15 días, 15 años, dramáticamente. ¿Cómo podemos hacer que ya no solo sea la función del Estado? ¿Cómo involucramos en este proceso de definiciones al sector privado, a los gobiernos locales, al consumidor? ¿Cómo hacemos para que ellos se involucren? ¿No? Una planificación de largo plazo creo que sería algo bien importante para rescatar lo que ya se viene haciendo bien. Definitivamente, hay muchas cosas que se vienen haciendo. Pero ¿cómo hacemos para que no se paren? ¿Cómo hacemos para que continúen? ¿No? Eso creo que sería bien interesante. Sí, bueno, sí, coincido plenamente en ese sentido con Marilena. Nosotros, justamente el OEFA se encarga de la fiscalización ambiental, del enforcement y del compliance en el tema ambiental. Y siempre nosotros desde la perspectiva esa del desarrollo sostenible, la aplicación de la fiscalización ambiental razonable, proporcional, necesaria, ¿no? Y siempre desde un enfoque preventivo y de remediación, pues creemos que las experiencias de Estados Unidos son fundamentales para nosotros, sobre todo en el tema, por ejemplo, del uso de los fondos de remediación, ¿no? Este Superfund que existe en Estados Unidos y que ayuda justamente a, digamos, hacer actividades de remediación en zonas que han tenido un gran impacto ambiental. Otra cosa importante, obviamente, también es el tema de los sistemas de información, de interconectar, por ejemplo, toda la información que se maneja a nivel de distintos organismos del Estado. Esa información es poder y permite, ¿no es cierto?, mirar de manera preventiva muchas situaciones. Otra experiencia interesante son los sistemas de monitoreo de la calidad ambiental, el equipamiento con el que cuentan. Nosotros, obviamente, también en el OEFA hacemos evaluación de calidad ambiental y obviamente estamos mirando siempre las experiencias internacionales para replicarlas y adaptarlas a nuestra realidad en aquello que nos sea útil. Y obviamente también tenemos un tema de pasantías que ya hemos experimentado en el OEFA con algunos funcionarios que han ido a la EPA, han tomado las experiencias, han venido, incluso ya están dándonos ideas para, digamos, perfeccionar algunos mecanismos que tenemos dentro del OEFA, ¿no? Y finalmente también otra cosa que nosotros estamos trabajando es la coordinación con otras autoridades, ¿no? Incluso con el tema de las coordinaciones con las fiscalías por los delitos ambientales, ¿no? Hemos conocido cómo es el modelo que se aplica en Estados Unidos y nuestra idea es justamente potenciar esta colaboración con las otras entidades para que cada uno pueda realizar mejor su labor con toda la información necesaria. Yo considero que la EPA tiene una gran fortaleza por el hecho de que desarrolla de manera conjunta los temas de salud y ambiente. Y siempre está presente el tema de esto va a afectar tu salud. En cambio, en nuestro país, cuando se creó el Ministerio del Ambiente en el año 2008, se estableció una disposición para la creación de una comisión entre el Ministerio de Salud, DIGESA particularmente, y el Ministerio del Ambiente, que recién se creaba, y la presidencia del Consejo de Ministros, para acordar qué temas del ámbito de la salud ambiental que estaban a cargo, que siguen a cargo de DIGESA, iban a ser transferidos al Ministerio del Ambiente. Esa comisión, no sabemos si se constituyó o no, en algún momento hice una solicitud de acceso a información y me dijeron que no había un informe de esa comisión, donde le dijimos entonces que no se ha llegado, y de hecho no se ha llegado a una definición de competencias en términos de salud ambiental, y entonces algunos de esos temas que son relevantes
sobre todo para llegar a la gente en términos de los riesgos ambientales que significan problemas de contaminación ambiental y el uso de, también irracional de los recursos naturales, que puedan llegar efectivamente a hacer esa definición institucional, no se ha llegado a hacer. Entonces ahí tenemos un tema pendiente que ha quedado así anotado, al igual que ha quedado anotado en la ley de creación de la ANA, de la Autoridad Nacional del Agua, se dijo que en su momento, cuando ya estuviera establecida, se habrá de definir si es que la ANA llega a formar parte o no del ámbito del sector ambiente. Pero el sector ambiente en realidad tiene dos personalidades. Una es el sector ambiente orgánico, que es el Ministerio del Ambiente, sus organismos adscritos, pero luego tenemos el sector ambiente funcional, que son todas las entidades con competencias ambientales, igualmente todos los administrados que están bajo el ámbito de competencias. Y en ese marco tenemos el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que debería ser actualizado por el sector ambiente en cuanto a su reglamentación. Entonces, un aspecto tomado en cuenta es esta experiencia en la regulación conjunta de los temas de salud ambiental en el ámbito de la autoridad ambiental. Y el otro tema importante, creo yo, insisto, en el ámbito de la prevención. En Estados Unidos se cuenta con una ley de prevención de la contaminación del año 90, si no me equivoco, sí, que establece esta jerarquía para, como política nacional, primero se debe prevenir, luego se debe reciclar. Si no se puede ni prevenir ni reciclar, se pasa al tratamiento. Si no se puede prevenir, reciclar, ni tratar, recién como último recurso, se debe hacer una disposición final. Y esas reglas interesantes pueden ser un referente para su aplicación en el ámbito de la gestión ambiental peruana, ¿no? Y tomar la experiencia, ¿no?, de implementación que se tiene en esos ámbitos. Claro que son realidades muy diferentes. Leí un documento de la EPA que mencionaba que también existían alrededor de 1.300 comunidades donde igualmente, similar a nuestro país, se generaban vertimientos sin tratamiento, pero se contaba con un fondo de 18 billones de dólares que la EPA iba a entregar a través de fondos directos para la gestión de estas aguas residuales, ¿no? En nuestro país todavía no podemos llegar a eso. Tenemos que buscar otras formas de que de repente a través de la investigación aplicada sea enfocada en el desarrollo de conocimiento para efectos de solucionar esos problemas críticos que tenemos particularmente en el tema del agua con las aguas residuales domésticas. Okay. Muchas gracias a todas por la amplia información que nos han brindado y ahora vamos a continuar con preguntas del público. La primera pregunta la ha formulado Fiorella Castañeda. Y ahí dice, en vista que el Perú tiene uno de los más importantes reservorios de agua dulce en el mundo, ¿qué opinan de la privatización del servicio de agua para el siguiente gobierno? ¿Cuántas preguntas hay? ¿Cómo para repartirnos las preguntas? Una pregunta. En realidad, el servicio de agua no hay problema de que sea privatizado, porque una cosa es el servicio de saneamiento, y de hecho tenemos experiencias ya de servicios de agua privatizados en diversas regiones, y otra cosa es la privatización del recurso natural. Y el recurso natural, eso sí, en nuestro sistema jurídico es patrimonio de la nación, ¿no?, que es diferente al sistema anglosajón. ¿Y por qué? Porque la idea es que sea de beneficio colectivo, ¿no? Entonces, tenemos ahí siempre que diferenciar entre el servicio de saneamiento y el recurso natural, en este caso el recurso hídrico, que sí no puede ser objeto de privatización. Sí. Gracias, Marta. Continuamos con la segunda pregunta de Julio Risotto. Él dice, ¿por qué se eliminó INRENA y se anularon las medidas para impedir la tala ilegal? ¿Quién se benefició con esto? ¿Hubo algún impacto positivo? Bueno, lo que era INRENA ahora es la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, por un lado, y por otro lado es el CERFOR, en la parte forestal, ¿no? Bueno, lo que se da más bien hoy día, yo diría, más bien es un régimen normativo fuerte para el tema de la tala ilegal, inclusive en términos penales. Es una de las resoluciones de sanción penal que existen hoy en día que se están implementando. El 80% están referidas a tala ilegal, inclusive de menor escala, de por más mínima escala que sea, no va a un tema administrativo, sino está objeto de un proceso penal. Pero ya, bueno, al menos también hay algunas resoluciones judiciales penales que son más proactivas, todavía una última, que ha obligado a determinados pobladores a tener que resembrar y cuidar el árbol, cosas así. Pero entonces, yo diría que no ha habido que a raíz del INRENA desaparecieron las regulaciones de
incidir simplemente en que el tema del combate de la minería ilegal, la tala ilegal, en tanto están atentando contra bienes jurídicos básicos de la sociedad, tiene obviamente que tener una respuesta a nivel penal, ¿no? Y por eso nosotros, bueno, de lo que nos compete en minería ilegal, tratamos de tener intercambio de información constante con la Fiscalía y con los gobiernos regionales para incentivar el tema de atacar este tipo de problema tan serio. O sea, tiene que tomar una respuesta penal, que la está teniendo y que obviamente estamos trabajando de manera conjunta en esto. Entonces es básicamente hacer ataque a esos problemas. Sí, yo creo que también, independientemente de qué institución es y el título, yo creo que sí hay que rescatar, ese es uno de los ejemplos a seguir de lo que ha hecho tanto CERFOR en su labor, en su rol de promoción, que es algo muy importante, donde no solo lo está haciendo como institución, sino que ha logrado que haya otras instituciones, y eso es un poco lo que yo un poco vengo proponiendo, es que logre que la participación de otros sectores, que no solo sea el sector forestal, el sector ambiental, sino produce, por ejemplo, con los fondos MIPYME, cómo quieren hacer esta reactivación productiva hacia el tema forestal. Yo creo que es algo bien interesante, y además los altos comisionados que ahora se han creado para la tala ilegal, eso yo creo que también es un paso adelante de haberlo convertido como un delito, ¿no? Entonces creo que sí, eso, independientemente de qué institución ahora cómo se llame, yo creo que eso es una de las cosas que hay que valorar, ¿no? Okay. Vale, Elena, tenemos otra pregunta para ti. Desde tu perspectiva, ¿cuál sería la propuesta regulatoria para cubrir los vacíos legales que indicaste? Esta pregunta la formula Mercedes Aguilar. Bueno, Mercedes, la verdad que nos podríamos sentar con una tacita de té, que ya tengo un poco de sed, pero sector por sector, porque yo creo que algo rico que hemos encontrado, bueno, para mí ha sido un hallazgo, ¿no? Ha sido identificar esos pequeñas, como dice mi mamá, en los detalles se encuentra el diablo, ¿no? Porque hemos encontrado muchas legislación donde se entiende el rol, el objetivo, pero cuando queremos decir quién tiene que cumplirlo o cómo se tiene que cumplir, ahí es donde se encuentran estos vacíos. Te doy un ejemplo que seguramente tú también lo vives en el caso del transporte, ¿no? Donde quién es el que lidera la acción que tienen que hacer para poder, por ejemplo, definir las licencias o las entradas de más nuestras combis, que son estos transportes pequeños, informales, que luego se formalizan. ¿Quiénes son los que definen esas entradas? ¿Cómo hacemos una reestructuración de las líneas? ¿Cómo hacemos que haya un modelo de negocio adecuado y no este que es contratista, que es el de con las combis? Entonces, ahí es donde nos encontramos que no hay un rol específico, y es lo que te contaba un poco de esta autoridad única que se esté hablando, ya sea esa autoridad donde entren todos a coordinar, o de repente es una a la que le empoderamos nuevamente, donde eso habría que analizar. Y ese es uno de los detalles, por ejemplo, sectorial que ahorita se me ocurre, pero te podríamos entrar en cada uno, hasta, me acuerdo, incoherencias, por ejemplo, el tema de, recuerdo ahorita, de fertilización. Sí, hay unas, en el proceso de que hemos identificado, hay una sobreutilización de fertilizantes en algunas zonas agrícolas, ¿sí? Entonces, y eso que es más costo para el agricultor, es más contaminación, porque eso genera metano, que significa gas de efecto invernadero. Pero por otro lado, hay otras políticas que están promoviendo que haya una sobreutilización. Entonces, donde gente del Ministerio de Agricultura decía, eso es casi imposible solucionar ahora. Entonces, hay estos vacíos a los que me refiero, que de repente no con una modificación de ley se logre, sino con esta coordinación concertada y viendo quién hace qué, ¿no? Sí, no solamente quería recalcar el tema de la fiscalización ambiental. Por ejemplo, en el ejemplo que tú mencionabas de residuos sólidos, etcétera, las competencias están, son competencias obviamente que tienen que ser asumidas, ¿no? El gran problema que nosotros vemos en fiscalización ambiental es obviamente que la autoridad internacional que tiene que cumplir su obligación y que tiene que dar cuenta de esto a la ciudadanía, y es un trabajo que estamos haciendo nosotros en nuestra calidad de ente rector del sistema de fiscalización ambiental, y bueno, también rankings y haciendo evaluaciones en caso que no se estén asumiendo esas competencias y poniendo conocimiento de la Contraloría de la República, y ese es el caso ante la Fiscalía, de la autoridad que no quiere asumir sus competencias desde el punto de vista, obviamente, te digo, de la fiscalización ambiental y del UEFA como ente rector del sistema de fiscalización. Uh-huh. Pero también eso ocurre que hay más de una entidad, claro, que puede tener competencias, o hay zonas grises, y entonces dice, yo soy para aquí, tú, uh-huh, y no está muy definido, y entonces para los efectos institucionales existe
una instancia que es el Tribunal de Resolución de Controversias establecido desde el año 2004, pero que lamentablemente hasta la fecha no se ha llegado a implementar. Yo diría que también esa sería otra de las tareas pendientes para el siguiente gobierno, ¿no? Porque inclusive se llegó a hacer el concurso, salieron los nombres de las personas designadas y no se llegó a institucionalizar. Y he sabido de casos que el Ministerio mismo del Ambiente lo ha estado resolviendo porque eran necesidades de resolver temas de competencias donde a veces dos autoridades, ¿quién les encargaba de aprobar el estudio de impacto ambiental? Sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la agroindustria. Produce, dice yo soy, agricultura también dice yo, o de repente no, dos dicen no, y entonces debería echarse a caminar la institucionalidad existente para ver si funciona, ¿no? De repente no era el mecanismo, pero por lo menos que comience a trabajar. Bueno, tenemos una última pregunta por el tema del tiempo. La formula Sonia Ramos, ella nos dice, ¿por qué no conectar el uso de los bosques con los mercados locales que consumen la madera? La idea sería que dejemos de ser un país de cemento y motivemos desde el fondo el consumo sostenible de la madera. ¿Es posible una iniciativa como esta? Linda esa idea, ¿no? Pero, a ver, díganme ustedes, en el último mueble que han comprado acá en Lima, ¿de qué madera venía? ¿Saben? No saben, ¿sí? No saben si esa madera viene de un bosque, de una plantación, o viene de un bosque manejado, o si viene de una madera importada. Entonces, ¿cómo hacemos que, y eso es lindo, y es más, los invito a cada uno 3 meses a revisar la página web www.planccperú.org, que les vamos a dar esas soluciones? Porque lo que estamos analizando es por qué no se hace más reforestación en el país. ¿Por qué no? Entonces, dentro de los por qué, son muchas las razones. Una de las razones es el consumidor no lo exige, el consumidor no lo pide. Imagínense que para poder utilizar madera certificada, o sea, me refiero con una certificación FSC, entonces FSC, ¿cómo tenemos que importarla? ¿Sí? No podemos conseguir nosotros de nuestras plantaciones acá en Perú, podemos comprar madera. ¿Cómo hacemos que la mueblería exija que sea de madera peruana? De madera, obviamente madera sacada, no de madera lavada, sino de madera, o sea, madera ilegal, sino de madera de plantaciones o de bosques manejados, o de bosques comunitarios. Ya ha salido la primera embarcación, salió en la prensa de una primera embarcación de bosques, de madera de bosques comunitarios, ¿sí? Manejados sosteniblemente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo enlazamos a ese consumidor? Hay una iniciativa, por ejemplo, recuerdo de Home Depot, que dijo, hubo una manifestación de gente en las calles, y dijo, yo no quiero que compres madera que está ocasionando deforestación del mundo. Entonces, ¿qué dijo Home Depot? No vuelvo a comprar esto, si no me traen certificado. Entonces, ¿cómo movilizamos al consumidor, a esas mueblerías, al consumidor que esté dispuesto a pagar? Si es que está, obviamente eso es lo que un poco lo que he venido diciendo en esta hora, cómo enlazamos esta cadena para que luego obviamente se den la legislación, el acompañamiento legal y de incentivos adecuados para que el mercado funcione, ¿no? Eso es, si se puede, sí. Otra opción podría ser el reciclaje de la madera, la madera de demolición. Antes de que se tumbe en la casa generando residuos sólidos, se sacan adecuadamente las maderas y se reutilizan. De hecho, toda mi casa está cubierta de madera reciclada, de pino, oregón, porque después se aman del pino, oregón, y todo es madera reciclada, ¿no? Bien, pero el tema es que no se tumbe en la casa y digamos que se haga en el momento preciso de la obtención de esa madera, que tampoco es que está en cualquier lugar en la esquina que se venda, ¿no? Encima está de sí, en todos los casos son soluciones integrales que van desde la cadena de producción del consumidor. Y obviamente para que haya un consumidor tiene que formarse esa importancia de la conservación del ambiente y el mantenimiento obviamente de nuestro entorno, desde el nido, ¿no? Hasta pasando por todas las etapas de desarrollo, ¿no? Y obviamente el consumidor, ¿no es cierto?, determina el mercado y eso va a jalar una serie de consecuencias a nivel. Y siempre es una perspectiva integral del problema ambiental porque es su naturaleza desintegrada. Sí, eso solo para complementar. El Perú se ha comprometido en que va a reforestar 2 millones de hectáreas al 2020, en la iniciativa 2020. O sea que tenemos el compromiso, ¿cómo hacemos para que el consumidor ahora mueva ese aparato? No, no solo Perú, que exporte, no solo como Chile, como Brasil, ¿cómo hacemos que Perú con esta riqueza también empiece a funcionar? ¿No? Ok, bueno, muchas gracias. Hemos llegado ya al final de este seminario virtual. Y les agradecemos realmente por sus brillantes intervenciones. Al público también por formular las preguntas. Los invitamos a seguirnos en el Facebook de la Embajada de Estados Unidos, donde este video va a ser colgado 24 horas.
También van a encontrar ahí información sobre los siguientes webinars. Asimismo, para las personas que estén interesadas en seguir estudios de maestría y quieran conseguir becas para estudiar maestría posgrado en Estados Unidos en esos temas, los invitamos a visitar la página de la Comisión Fulbright en Perú, fulbright.pe. Muchas gracias. Muchas gracias.